Gaur elkartu gara hemen Correoseko bulegoetan inoiz baino garrantzi handiago izango duelako bozka bidez bozkak. Datorren uztailaren 23ko hauteskundetarako bozkak subiranistak eta progresistak garrantzi handia izango dutelako. Eta horregatik, bueno, oporretan baldin ba zaudete edo zein motiboengatik ezin baduzue bozkatu uztailaren 23an, benetan garrantzi handia izango duen bozka postat bidez egindako bozkak. Izan ere, garrantzitsua izango delako boto subiranista eta ezkertiarrak batzea. Ezin dugu ez da bat galdu. Eta uztailaren 23aren gauan, ba, errekontua egingo dugunean, bozkak progresistak eta ezkertiar guztiak egon beharko dira hortan. Orduan bidean ezin dugu ez da bat galdu. Eta are gehiago, Nafarroako ahots progresista, euskaltzale, feminista eta aurrerakoiak ahots hori Madrilen egon beharko da. Oraingoan bai, egon da, eta behar ziurtatu behar dugu kongresuan egongo dela eta senatuan ere. Eta Euskal Herria Bilduren ahotsa eta Euskal Herria Bilduren indarra bermea da ahots guzti horiek Madrilen egoteko. Maiatzaren 28ko 28ko hauteskundetan jende asko gugan konfiantza jarri zuen, babes handia jarri jaso genuen eta izan genituen emaitzak historikoak izan ziren eta horri jarraipena eman nahi diogu. Benetan ikusi dugu jendeak ilusionatuta bozkatu zuen maiatzaren 28an eta oraingoan ilusio hori ba Madrilen egia bihurtu beharko dugu. Argi dugu Nafarroako ezkertiar eta ahots anitza Madrilen egoteko Euskal Herria Bildu indarra, Euskal Herria Bilduren indarra bermea izango dela. Argi dugu ere zenbat eta indar gehiago izaten badugu, ba politiko aurrerakoiak eta sozialak Madrilen egingo direla. Eta baita ere zenbat eta indartsuagoak agertu, nafartarrok behar ditugun aldaketa sakonak egingo direla Madrilen. Horregatik, uztailaren 23an, ba, bozkak behar ditugu eta ezin dugu, ez da, bozka subiranista eta progresista ez da bat galdu. Eta argi dugu, ba, maiatzaren 28an egin dugu eta orain berriro egingo dugu. Hoy nos hemos reunido en las oficinas de Correos para tener en cuenta la importancia que tiene el voto por correo. Siempre hemos dicho que el voto de izquierda y el voto soberanista es importante que no se quede en casa y esta vez lo decimos con mayor énfasis. No se puede quedar ningún voto soberanista y de izquierda en casa, no podemos perder ningún voto soberanista de izquierdas, feminista y ezkertiarra, no podemos permitir que se quede en el camino. Tenemos muy claro que cualquier persona que tenga en mente que, no sé, que va a estar de vacaciones o que no tiene muy claro ese fin de semana qué es lo que va a hacer, vemos muy importante que para el 23 de julio realice el voto por correo y el plazo es hasta el 13 de julio para solicitarlo. Por eso es muy importante que quien esté dudando cuanto antes solicite el voto por correo. Y vuelvo a decir que hasta el 13 de julio tiene la posibilidad de hacerlo. Porque es importante que la noche del 23 de julio todos los votos soberanistas de izquierdas sumen y que además no quede ninguno por el camino. Es importante también que garantizar que la voz de los navarros y las navarras de izquierdas, soberanistas, feministas y progresistas tengan esa voz en Madrid. Y si la hemos tenido hasta ahora a través de la representación de Euskal Herria Bildu, ahora también, no solamente en el Congreso, sino por primera vez también en el Senado.
y esos votos van a ser importantes para garantizar políticas progresistas, políticas sociales y políticas que conlleven un desarrollo también en los derechos de la ciudadanía. Si el 28 de mayo la ciudadanía puso la confianza en nosotras y en nosotros, si tuvimos unos resultados históricos, ahora tenemos que afianzar y tenemos que seguir el camino que comenzamos el 28 de mayo. Por eso es importante que no se pierda ningún voto soberanista de izquierdas y que garanticemos también la fortaleza de Euskal Herria Bildu en Madrid. Recordad, cuanto más fuertes y más peso tengamos las fuerzas soberanistas y de izquierdas en Madrid, va a haber más garantía de que podamos realizar políticas progresistas y que haya garantía en derechos también para la ciudadanía. Y además tenemos muy claro también que la sociedad vasca y la sociedad navarra necesita la representación de Euskal Herria Bildu en Madrid para poder garantizar el progreso que nuestras políticas llevan a cabo. Por eso, bueno, tenemos que dar continuidad al cambio de ciclo político y tenemos que garantizar que los derechos de la ciudadanía estén representados por Euskal Herria Bildu. Está en juego los derechos y está en juego que se puedan realizar políticas progresistas en Madrid.